Miren lo que dice la siguiente noticia, la rebelión islamista contra la República Francesa. Dice, ya seas descendiente de migrantes argelinos, ya seas descendiente de San Luis, es cierto que sí, en Francia, como en muchos otros lugares del mundo, circulan sin carnet de conducir a gran velocidad por un carril bus, corres el riesgo de ser detenido y encañonado por la policía. No es menos cierto que sí. Y en estas circunstancias y por el hecho de tener ya numerosos antecedentes penales, decides pisar el acelerador haciendo caso omiso y pudiendo atropellar a la policía que a través de la ventana de tu vehículo te estaban interrogando a punta de pistola. Corres en tu fuga el riesgo de recibir un disparo. Y finalmente no es menos cierto que si te arriesgas a ser disparado, corres el riesgo de acabar muerto, tal y como pasó con Nadel, un joven delincuente de 17 años de origen argelino al que un agente disparó el pasado martes en un control de la policía de Nanterre. Lo cierto es que la ola extrema de violencia en todo el país, en la que han resultado heridos más de 600 policías y bomberos y en la que han resultado atacados más de 60 comisarías y gendarmerías, centenares de edificios públicos como alcaldías, bibliotecas y escuelas, y que han causado miles de incendios en las calles y destrozos y saqueos en centenares de comercios, supermercados y sucursales bancarias, todavía no ha parado. Dice, odian los valores del pluralismo político y religioso y de la separación de poderes del país, que les acogen a ellos y a sus antepasados, pero muchos se puede y se debe combatir ese liberticida y violento integrismo religioso que presenta la civilización francesa y en general Occidente como una civilización de mentira y pecado, una civilización de ateísmo y herejía, al tiempo que disfrutan de la sanidad y las ayudas que les brindan su odiada República Francesa. Pues evidentemente, amigos, ya le hemos puesto el vídeo durante toda la semana, esto es muy grave. Salía gente que decía, yo no me siento francés. Bueno, usted no se sienta francés, siéntase como quiera, siéntase fluido, binario, como dicen, ¿no? Pero usted tiene que respetar las leyes. Y lo que no puede ser es que aquí, en Europa, ya determinados sectores, generalmente procedentes de otras regiones del mundo, que se han instalado, lo que quieren es directamente romper la legalidad, en este caso de la República Francesa, pero puede ser de Bélgica, de Suecia, de Holanda, de Alemania, de España. Y lo quieren romper por la fuerza, y lo han dicho, conquistaremos Europa por el vientre de nuestras mujeres. Y ahora ya no es que la República Francesa no exista en determinadas partes de Francia, porque dicen, ¿puede haber una anarquía? No, no. Hay un cambio de un poder por otro poder, por el poder religioso que se está imponiendo en determinados lugares de Francia. Y por eso, cuando se detiene a un delincuente, pues alentado por la ultraizquierda y sobre todo por los islamistas, se producen estos altercados en Francia. Hay otros que dicen que cuando peor vayan las cosas, mejor para luego implantar una cierta dictadura. Pero lo cierto es que el problema es muy gordo, señor Paz. ¿Qué opina usted? Voy a intentar no repetirme, porque repetiría lo de la semana pasada encantado. No hay integración posible con determinadas culturas. Hay mucha gente, el buenismo, el progresismo, que cree que esto es posible, que todos somos iguales, que todos somos muy buenos y que la afluencia de poblaciones con un carácter y un trasfondo cultural muy determinado pueden aceptar los valores de Europa. Esto no es así. Si lo llevamos al extremo, imaginémonos llenar de caníbales un barrio, pues será normal que a los 5 días haya ataques de antropofagia, lógicamente. No es una cuestión del Islam, predomina, y sobre la cuestión he escrito alguno que otro libro, predomina el trasfondo cultural por encima de la religión. Es el islamismo, como muy bien has dicho, y no el Islam. Esa forma que se conoce como Islam político, que pretende imponer la Sharia como única fuente de derecho. Eso es el islamismo. Es la conjunción de muchas más cosas, es la conjunción de del fracaso de las políticas de integración, del buenismo y del progresismo, que ha fracasado en todos los países, absolutamente en todos, y no hay ningún ejemplo de ningún país en donde el alud continuo y descontrolado de inmigrantes haya creado algo positivo.
No ha pasado en Inglaterra, no ha pasado en Estados Unidos, no ha pasado en ningún país. Y llevándolo al extremo, una de las explicaciones por las que reventó Yugoslavia fue precisamente por esa presunta multiculturalidad, que es un auténtico asco. Es la lucha entre la barbarie y la civilización, es esa hermandad musulmana de la novela de Houellebecq que hablé la semana pasada, es ese intento de los buenistas, de los progresistas, por integrar a unos aludes inmigratorios que ni les han preguntado si quieren la integración, que no es posible su integración y que detestan la integración, y por otra parte que el progresismo lo que confunde es la integración con la asimilación. Es ese fracaso de las políticas progresistas con el inexorable odio por parte de las segundas, terceras y cuartas generaciones a la sociedad de acogida. Y hay un tercer elemento, a mi juicio, que es esa culpabilidad que nos han querido inocular las élites rectoras europeas al hombre blanco, como si tuviéramos algo que deber a gentes venidas de fuera. No olvidemos, y con esto terminar, que aquí en Europa altas instancias policiales han dado las órdenes en el pasado de tapar violaciones masivas de inmigrantes a jóvenes europeas. Esto ha sucedido en Alemania, ha sucedido en Suecia. Cualquier atisbo de hablar de esto, enseguida se saca el fantasmilla rancio y apolillado del racismo, que no cuela. Y el último factor que me gustaría sacar a la palestra es que toda esta barbarie islamista ha contado con el apoyo de grupos antifascistas. Y eso es lo que anida detrás de todo lo que está sucediendo en Francia. El señor Melenchon, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver por dónde empiezo. Casi por el fracaso de políticas progresistas. Creo que en Europa, en Centro Europa, sobre todo en los últimos 20 años, han estado gobernando en Europa partidos de centro derecha y han abierto sus respectivos países, porque faltaban mano de obra, a la inmigración, comenzando por la señora Merkel, que ha conseguido abaratar con esas con la inmigración de sirios, sí, las no de sirios y de turcos, sí, y sí. Ha ido consiguiendo abaratando la mano de obra. Entonces, progresista, no sé muy bien exactamente en función de qué. Cuando hablas de buenismo, entiendo que lo contrario de buenismo será el malismo, porque no sé exactamente a lo que te quieres referir. En cualquier caso, en Francia hay dos valores que la República tiene a bien y todos los ciudadanos franceses, que es el valor de ciudadanía y la laicidad. Y Francia ha dado muestra de ello cuando los colegios han querido llevar las chicas de origen musulmán un pañuelo y no les han dejado porque la escuela es laica y no se lleva ninguna representación de ningún signo religioso. El problema no está en la primera generación. La primera generación, a lo que tú llamabas integración, se ha integrado, ha estado bien. El problema está en las segundas y terceras generaciones, que bien porque no han encontrado una salida profesional y tienen un alto índice de paro, pues están buscando su identidad, y esto pasa en general con todos los jóvenes, es una búsqueda de la identidad, y es cierto que a lo que tú decías del islamismo, pues es una corriente no solo religiosa sino política, y se acercan a ello. También hay un problema en Francia, y es cómo se ha tratado esa integración. Sí que es cierto que la integración musulmana en Inglaterra puede estar mezclada, o sea, puedes tener una calle buena únicamente con ingleses, la siguiente calle está a la vuelta de la esquina, es un barrio de diferentes culturas, diferentes orígenes. En España pasa también en diferentes ciudades, sobre todo en el sur, porque es cierto que no lo llevan a los, por ejemplo, en Madrid hacia el norte, pero en el caso de Francia hay distritos, como el distrito 93, que es imposible entrar.
un distrito que está exactamente a 20 minutos de París y que para llegar hacia París en transporte público tardan más de 2 horas prácticamente. Están, pues han conseguido hacer pequeños... Sí, eso es un infierno y es a lo que pasa una cosa así y la chispa se incendia. Pero tienen un problema con esta serie de políticas públicas. Pero yo ahí no veo nada de la izquierda. Es un problema de cómo se realiza esa integración en la sociedad francesa, que hasta ahora no han tenido ningún otro problema, porque tienen, y reitero, la laicidad y el valor de la ciudadanía. Por alusión, simplemente 10 segundos decir que el progresismo, yo no he mencionado, he dicho progresismo porque hay progresismo de derechas y de izquierdas, y esas políticas han venido de la izquierda en concreto, claro. Aunque luego las derechas las hayan sostenido, como sucede en España, en Alemania y en la China popular. Entonces, la señora nunca caiga en la trampa de que esto es un problema de este país en concreto. En ningún país ha funcionado la multiculturalidad, no es una cuestión de pobreza ni de falta de inclusión, sino es un problema cultural que jamás se van a poder arraigar. Y esto, de seguir aceptando los postulados del buenismo, esto aparecerá dentro de muy poco en Barcelona, en Almería o en Bilbao. Señor Dalma, yo le quiero hacer una pregunta. Usted es una persona inteligente. ¿Por qué cuando España, se fueron 2 millones de españoles a Francia, no hubo ninguna revuelta? No hubo ningún problema de integración, a pesar de que los franceses nos trataban como perros. Y sin embargo, pues los españoles han ido trabajando, unos volvieron, otros se quedaron, han llegado a primeros ministros, por ejemplo, el señor Valls, alcaldesas de París, y no pasa lo mismo con gente venida de otras regiones de África. 2 millones de españoles que llegan de golpe podrían crear un conflicto social brutal. Porque es que llegaron de golpe, además. Sin embargo, se pusieron a trabajar, se integraron, lucharon, aunque les escupían, seguían hacia adelante y al final se han ido metiendo a la sociedad. ¿Por qué no pasa lo mismo? Porque el hecho cultural y político que estamos hablando es diferente. La integración que ha tenido España, como no solo con cuando era un imperio, sino después de que ha caído el imperio, hemos sido crisol de culturas, hemos sido exportador de valores, hemos sido además creadores de otras nuevas generaciones en otros sitios, ¿no?, diferentes, y hemos sido capaces de muchas cosas. Pero cuando lo que tenemos en medio es una cultura foránea que no quiere precisamente ni la arraigo ni la integración, lo que tenemos con esta clase de problemas. Yo quiero analizar muy rápido los hechos, en virtud a unos hechos que se están investigando y que pudieran ser constitutivos posiblemente un delito. Veremos a ver en qué quedan el hecho del disparo del policía al chico en cuestión, pero el problema es que todo esto ha derivado por cuestiones de creencias, además de creencias religiosas y que al mismo tiempo son políticas, en una especie de justicia popular que además la izquierda siempre le ha gustado, ¿no? Esto de la justicia popular, nunca han entendido el término de justicia, pero sí han entendido la justicia popular. No tenemos nada más que ver que en España lo que han entendido a través de lo que era la justicia popular a través de las checas, ¿no? Y la cantidad de muertos que ha habido aquí en España a través de esa mal llamada justicia popular que tanto ha defendido la izquierda y que de hecho defiende hoy en día también la izquierda francesa. Vamos a centrar. Segundo sobre ¿por qué España, los españoles se integran? Sí, sí, precisamente por eso, porque nuestra cultura grecolatina interviene otra serie y hemos sido capaces. Será también porque, como decía el rey Hassan, hay una religión en común. Claro, ¿no? Y hay unos principios básicos en común y hemos sido capaces de exportarlos, integrarlos y además crearlos en otros sitios, porque hemos estado en Estados Unidos y en el Parlamento de Estados Unidos tenemos más motivos para levantarse. Un cuadro de Bernardo de Gálvez, por ejemplo. Los españoles no tenían las ayudas sociales que tienen ahora esta gente. No, porque ellos de no hecho es que el trato muchas veces era humillante. El mismo ejemplo lo tenemos con la entrada de Turquía en la OTAN. Turquía no puede entrar en la OTAN porque Turquía es musulmana. Turquía está en la OTAN. Sí, sí, pero no podemos y no debemos meterla. Está en la parte militar. Usted dice que Turquía no puede entrar en la Unión Europea. No debería entrar en la OTAN y no debería entrar en la Unión Europea. La OTAN está. Porque estamos metiendo dentro del corazón de Europa una población que no es autóctona y que nunca se va a integrar y que nunca va a tener ningún tipo de arraigo. Pero por terminar, lo que tenemos
tenemos que hacer es promover las políticas directamente de control de la inmigración. De control de la inmigración como se hace en Italia con Salvini, con Meloni y posiblemente también como lo hace Víctor Orbán, ¿no? Esas políticas de control de la inmigración no tienen nada que ver con el racismo. Si el racismo es otra cuestión, aquí lo que estamos es controlando directamente cuáles son las políticas de los inmigrantes que entran en las diferentes naciones, conforme a unas cuotas que están preestablecidas por esos propios países. Porque si somos capaces de traer a inmigrantes aquí y no darle las suficientes condiciones, lo que tenemos es una revuelta versus justicia popular como la que tenemos en Francia. Lo que quería decir es que justamente el problema es de políticas públicas y cómo ha fallado en esa integración, a lo que ponía antes el ejemplo del distrito. Si me permites que te he escuchado, como decía antes sobre el distrito 93. En otros países, a lo que decías que nunca jamás se podrían integrar, el Reino Unido tiene un primer ministro de origen no británico. O sea, es británico, pero su familia viene de otro país y de cultura musulmana. Tenemos países europeos en los que ya están en la Unión Europea en que su religión es musulmana. Bulgaria, Rumanía, ¿qué hacemos? ¿Los echamos también? ¿Es un problema de religión o es un problema? Es que en Bulgaria son ortodoxos y Rumanía también. También hay una comunidad musulmana muy amplia. En Bulgaria es amplísima. Entonces, a lo que decías de Turquía, ya hay países en los que están. No es una cuestión de religión. Es una cuestión de valores y de democracia.